En el podcast, gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis. Yo soy Alma. ¡Huepa! ¡Tu pana Ah. ¿Qué fue, Nazario? Sí, 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 sí. que estamos leyendo esta vaina hoy, como que no hay espontaneidad. Espontaneidad. ¿Qué? Espontaneidad. Diablo, qué disparate. Espontaneidad no hay. Eh, como que yo soy fulano y... y, 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 y yo no entiendo. Pero y usted tanta vaina, pudo haber dicho su nombre hace rato y ya se hemos salido de esto. Eh, yo soy Usmay Nazario yo no tengo que decirlo, todo el mundo lo sabe. Muy bien, este es el podcast Resolviendo los Problemas del Mundo en par de segundos. Gracias por estar con nosotros. Momento que estamos grabando esta vaina. Ay diablo, brincó el disco, oye. Brincó el disco, oye. Brincó el disco. Crazy. Deberíamos dejar de usar el EP para esta vaina. Yeah. Been saying it for a while. Hey! Anyway, <laughs> so eh, estamos viendo Miss Universe al momento que, momentos antes de grabar esta vaina. And uh, eh, spoiler alert, si tú no has visto el concurso Miss Universe, este. Le voy a dar tres segundos para que baje el volumen. Uno, dos y tres, baje el volumen. Ganó India, India ganó. Pero tú crees que la. La gente... cantante, diablo, pero es que ella no está para eso ya. Señor, no. Estamos él... hablando de mis Universo. Mis universos. No estamos hablando de cantante. Y segundo, Luis. ¿Qué? Tú estás diciendo, si sí, usted no lo ha visto, que sí, que, pero tú crees que la gente vive debajo de una piedra. Eso está en los periódicos, en todas partes. La gente ni ve periódico, ni ve televisión. Oye, oye Luis, hablando de periódico rapidito, ¿tú sabes cuánto vale un periódico ahora? No idea. Tres pesos. ¿Cuánto? Tres pesos. Tres. Yep. ¿Am I old? I remember the... Uh, ver, cuando llegué a Nueva York en el... En el, noven, el 93. ¿Valía 50 centavos el, right, el yeah. Daily News? 57. Eh, yeah. ¿Y el del de Sunday Times que siempre ha sido más caro? ¿Que costaba, sí. no Like como 150? Yeah, y, el, y, el Sunday, y el Sunday del Daily News que valía un peso. Yeah. O 25. Porque te traía los especiales y, y los comics para pa él. Si vamos a hablar de cosas caras, yo... Acabo de cruzar el puente George Washington Bridge. 16 dólares. Ah, está por 16 dólares. Sí. Diablo. Pero el, el no está en, 20, en 22, si no me equivoco. Ah, bueno. Estamos siguiendo. Ya, yeah. el, el token, el subway, no me acuerdo cuánto era que me costaba. I think it was the $150? nineties. Sí. Ah, me di cuenta que el papelino de dólar le subieron un dólar. ¿También? Sí. Está en demanda ahora por la... <risa> <risa> Pero que aquí pasa cualquier cosa y la gente va a comprar papel de culo, rápido. Sí, de una vez. <laughs> no, que haya un virus, una vaina de un catarro. Ah, pues hay que limpiarse el culo. Vamos a comprar papel de toilet. <laughs> ¿Verdad que sí? Bueno, Luis, hablando, yo, yo pagué 71 pesos para llenar el tanque de la gasolina del carro. Y yo le lleno el tanque a tu mamá por lo que ella me cobra, son 50 pesos. Pero, Nazario. <laughs> Porque usted tempranito no se va a, ir, va a coger por el culo y no joder allá. Ah, wow, pero, pero tú, ¿tú ves eso. Grosero. ¡Coño, qué fa ¿Tú ves, verdad? ¡Qué vulgar! Sí, no hay necesidad. No estamos, temprano estamos, te estamos teniendo un buen show y él viene a hablar mierda. Está bien, pero es que usted se pone de, de mal criado y de, de y y hablar vaina sucia, maldito pellicañema este Señor, sí, pero. Sí. <laughs> Vamos de mal en ya. peor aquí Ay pero uh, anyway, ganó la muchacha de, de India, beautiful girl, lo que no llegue no llegue a ver la vaina de las preguntas y eso que le importante, hacen. importante, sí, saber cómo se desenvuelven, <laughs> cuáles son sus metas para uh, poder aprovechar tú sabes su posición, obviamente. la vi en bikini, she looks good, and uh, mm -hmm. y en traje elegante también se ve muy bonita. So, yeah, para mí que yeah, bueno. Lo que no vi ni la de Puerto Rico, ni vi la de eh, República Dominicana ni no... no vi la de México. I, I haven't seen the uh, de Latina Ones. Eh, Colombia, Puerto Rico, eh, Venezuela y, y Paraguay, que Paraguay quedó segunda en, ¿Sí? en el certamen. Fueron oh, tres primeras diez. There you go. I gotta check him out. Pero anyway, no lo digo porque eh, está el concurso M. Universo y hacen todo tipo de concursos de belleza. Yo no sé si ustedes tienen el conocimiento se acuerdan de que hay un concurso también de belleza que se hace en Arabia Saudita que es. El concurso de camellos. ¡Oh, sí! ¡No right. dinero! Que cuesta? Ay, María Luis, por Dios. It's a camel beauty pageant que ellos hacen allá en Arabia Saudita. Eh, it's, dice, oye, esto, dice, more than 40 camels fueron descalificados del de concurso valorado en 49 eh, millones de libras. I don't know, it's like 60... Something million dollars. 66, 66 millones de dólares, dólares vale el, el concurso. Ese este. es el premio. Es el premio. 66 millones de dólares le dan como premio. O sea, el premio es más grande que el de Miss Universe para, para Miss Camello eh, 2021. Es un concurso de camello. Sí. No de pata de camello, que es cuando uno se pone los pantalones no. muy apretados, sino like a real camel. El largo de los camellos, el drooping de los labios. O sea, como hacen aquí hay un concurso de perritos, pues ellos tienen uno de Correcto. camellos allá. Correcto. Pero oye esto: fueron descalificados 40 camellos debido al uso de botox. Yeah. O sea. Mm -hmm. ¿Dónde le ponían? en el hocico algo en las narices? I guess yo pensé que yo no sabía que los camellos sí. tenían una manera de mejorarle la cara un poco. I no idea. En lo, los labios, la nariz. Diablo. Sí. Really? But camels are camels. ¿por well, why use botox? Bueno, pues es a thing Coño, qué en todo y qué hace el trampa, mano? Siempre hay que... hasta, <laughs> hasta los, hasta, los camellos. <laughs> hasta, hasta en el concurso, un concurso chistoso. De, 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 de camello. Perdóname. What? Esto es serio. What do you mean? Esto de los camello. Todos los participantes eh, fueron eh, eh, analizados por su apariencia externas sub, y sus movimientos por especialistas. Vaya. Le chequearon la cabeza, los cuellos, los, los torsos que fueron escaneados en rayos X y 3D. De, 3D ultrasound machines Oye eso. And sample were taken for genetic analysis and other tests. Espérate, mm le hacen -hmm. análisis genético, le le lo ven por por rayos X, ultrasound. Diablo, te digo, se lo cogen más en serio que mi universo y ¿cuánto vale? 60 something million. 66 millones. Dice 27 participantes. Fueron desc de, de, descalificados por having stretched body parts, and 16 were ejected for having received injections of botox. Por cirugía plástica y botox. Camellos, de... real camels. Ahí viene. Increíble. Ahora uno en, en Australia de, 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 de canguro. Dice, no, ese canguro descalificado porque se tiró la bolsa. y you no. Know, <laughs> No solamente, eh, eh, no solamente eso, mira, eso ahora que tú dices las bolas, los perros. ¿Qué? No, que me acordé, te dijiste las bolas y me acordé como que si los perros ahorita se inventan para pa que se le vean. Oh, los perros, eso que son campeones. Sí, mira. sí. Maybe, I don't know. Dice, este, se describe que el voto se le inyecta a los camellos en los labios, las narices y la quijada y otras partes de la cabeza para relajar los músculos. También se utilizan fillers de colágeno para hacer los labios y la nariz más grandes. Oye esa vaina. Y hormonas para darle mayor crecimiento muscular. Wow. Qué bueno que hay gente en el mundo que esos son sus problemas. Sí, exacto. Jesus. Exacto. Luis, did you ever have to cover the dog show in Madison Square Garden? No. Tú has tenido tú dices reportar desde el show de perro del Garden. Sí. No, no me ha tocado esa vaina, Sí. Sí. ¿Really? De verdad. Yo, yeah. Luis, yo quisiera que, que, que tú como el, el, el uh, Westminster. ¿Cómo es? Westminster, algo así Westminster, es. Yeah. Westminster uh, Kettle. Luis, yo quisiera como tú, por la mañana, como le dan blowers a los pejos, le, le lavan los dientes y de todo. Hay una, hay una película que. Una de mis comedias favoritas que se llama Best in Show, que es de eso mismo, de gente llevando a los perros a de que un concurso de esto de, de belleza it's a monkey, you know, está hecha como yeah. si fuera un documental pero no es un documental una, es con mm. actores y esa vaina pero es really funny Yo, y el dinero que gastan esta gente en, en, en comida en, en, en todo especial para esos animales si sí, no y la dedicación porque hay gente que todos los años se dedican a llevar un perro a estos concursos y entonces eh, hablan más con los perros que con la gente ellos sí. ¿no? pero eh, son graciosos los perritos eh, eh, la vaina, pero los camellos, they're not funny, nothing. Y si se van a sonreír, ahora se jodieron porque le ponen botox. You can't even see that they're smiling. Competencia más pendeja. Wow. Anyway, moving on, señoras y señores. Rapidito, para mencionar la vaina de la tormenta esa que hubo en Kentucky. Wow, qué Tornado de eso que se quedó por 200 y pico millas y arrasó con. Parece una vaina nuclear, como si hubiese caído una bomba nuclear. ¿Cuántos muertos van? Casi 100. Ya, a mí me da una claustrofobia cada vez que oigo historias como la de unas muchachas que se quedaron estoqueadas en, eh, eh, en una tienda. Y estaba en una tienda. Think it was a candle, store, something. candle Factory. No factory the candle y le cayó una par encima y estaban pinchadas. Entonces una de ellas pudo transmitir por Facebook Live. Oh, yeah. Okay. una latina que está llorando. I don't know who's watching. Y entonces ahora viene la la morena, dice, hey, yo no sé quién está viendo." Estoy seguro que era morena, porque está ocurre el sitio también. Señora, pero the way she's talking. We got hit by a hurricane. I'm at work in Mayfield. And we are trapped. Please, y'all, get us some help. We're at the candle factory in Mayfield. Tony como como son African Americans le dan un acento especial a ciertas palabras. Ah -huh. here we are, que si okay, we are trapped. I'm helpless man. She's saying Kanye. Pero la la latina atrás la pobre parece que está pinchado. Oye. No, no, que se va. Ya. Yeah. No te muevas, no muevas. Yeah, no te muevas, no muevas. Parece que si alguien se mueve o algo la la la. Se le cae algo arriba. Está tan oscuro, no saben nada, están todas ahí. Dice yeah. que están atrapadas. Dice, I'm stuck, the wall is on me. Diablo, está cabrón. Somebody please, send us some help. We are trapped. No. The wall is stuck on me. Nobody can get to us, y'all. Please, we, we can't move. Andrea, calm down. Y'all, please, y'all, pray for us. Try to get somebody to come and help us. We had our, a tornado, and the building fell. We were all in the self safe, safe shelter place. The whole building fell. We are stuck. So ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! Tampoco, oh, blendito. Ah, blen la latina, ¡ay, ayuda, puñeta. Por eso tapaban tanto el audio, parece que sí. Use. La rescataron. Sí. Sí, no sé cuánta gente, tú sabes, pudieron rescatar. Bueno, pero... pero la muchacha estaba hablando de unas noticias. Right. en otras noticias, déjame ver. Uh... Ah, China. Oye, está... China está construyendo un avión que va a ir a 12 mil millas por hora, un avión hipersónico. Right. Eh, dice que va a transportar a 10 pasajeros solamente es el máximo, pero va a llegar a cualquier parte del mundo en una hora Uepa. me pone con speedy, you should be happy porque los delivery de comida china ahora te van a llegar en like a minute come on Luis <risa> <risa> lo que tú piensas Le pide, pide comida, oh, fua. ya, pues la comida ya, pero eh, eh, hace un minuto que la pedí es eh, que había tenido un avión supersónico y vaina que pero cuando hacen cosas así, Luis, ellos no lo hacen. You could order food from China that's and right. you get it in one hour. That's right. <laughs> Real Chinese food. Real Chinese food, that's right. en China they call it, you know what they call it? They call it food. Yes. Okay. Anyway, exactly. ¿qué fue? <laughs> que tan, digo yo, que esas cosas son tan caras esos viajes, que de verdad tú no, eh, tú no crees que es como abuchando, como que no es de verdad. Que lo van a utilizar, sino que quieren tener la te decir que tienen esa tecnología. Ah, uh, could no be, quiere. pero como hay tantos billonarios ahora ya en China, nada yeah. más you know. okay. por, Pero espera, de... pero Luis, ¿ya, ese, ya ese sistema no existía. En una uh, hour? No, no. no. El Concorde echaba, si no me equivoco de, de Nueva York a, a Londres tres horas, ¿no? Algo así, pero la velocidad máxima del Concorde, déjame ver, el concord. Uh, speed A la velocidad del Concorde era 1354 millas por hora. Este es que te estoy diciendo, 12000. Maldito sea. Yeah. Wow. That's right. Diablo, está cabrón, 12 mil millas, pero un avión hecho por los chinos, I don't know, I don't, know, I don't know. <laughs> Que arranque y se van cayendo los pedazos. Sí, sí. <risa> <risa> Llega uno con la cara pelada en hueso, nada más. Como ese edificio que se ven, que, que, que uno lo ve por el internet cuando lo construyen rapidísimo allá. Yo no me atrevo a entrar ahí, ¿no? That's right. que lo hacen en nueve días a un hospital, Iván. Sí. Hey, um, la cara en. Eh, Uh, by the way, el otro día, el, el ¿cuándo fue el día que no hicimos, que no, que no tiramos el podcast? El viernes. El viernes pasado. Let me tell you, nosotros nos sentamos a grabar el podcast el jueves por la noche. Y llevábamos ya una, estábamos ya para despedir. Cuando de momento yo me fijo de que no le di el botón de grabar. <laughs> so that's why we didn't have a podcast on El, el viernes. On Friday. El, el miércoles fuera que tú te sentías mal. Entonces... Yeah, exactly. But, uh, eh, pero para el viernes. <laughs> <laughs> Está cabrón. ¿eh? Después que terminamos, no estamos terminando. Terminamos ya, entonces mira con ver el botón y no le había dado <laughs> eh. De una de las noticias que teníamos era esta de esta mujer de la Karen. Eh, que debe ser, o sea, es bochornoso, digamos, que una persona como, como una persona racista venga y lo acusa a uno de robarse algo, lo que sea, pero más bochornoso cuando esa persona que te acusa a ti de robar. Eh, queda mal. Queda mal delante de todo el mundo. Ay, ay, que ella estaba ay, en ay. una fila. Ah, sí. Pues en una Walmart. Un, something? Spencer, something un Spencer. Like ah, un Spencer, una tienda de esta Spencer. And, uh, y entonces ella le acusó a moreno que había de que le había robado el teléfono. Ella está, ella está buscando su celular. Detrás de ella hay un señor afroamericano. soy inmediatamente le dice, yo estoy buscando mi teléfono y no lo encuentro. ¿Usted lo tiene, por favor? Y el tipo, no, yo no lo tengo. Yo lo tenía aquí. Y entonces ahora da la curiosidad que usted está detrás de mí y ahora yo no encuentro mi teléfono. Y entonces el tipo le quería dar el teléfono de él para que llamara a, a, al teléfono de ella, para pa, pa que sonara, para ver dónde era que estaba, pero ella no quería. Finalmente la cajera, Blanca insiste. también, insiste y le da el teléfono para que ella marque, eh, you know, para ver si el, si el moreno tiene el teléfono en el bolsillo, pues va a sonar. Ahora la tipa en una dice: No, pero va y lo apagó. O sea, she insists. Sí. Okay, we heard you. Yeah, no. Can you call it because she won't let us call it? Yeah, what's phone number? Nine one six. Well, he could have turned off the ring, the ringer. Oh, oh my I god, what are you willing to like get naked, lady? <laughs> All right, guys. Let's... I cannot like your phone. You don't. You don't need to Guys, it yeah, I do. Let's try to turn the ringer off. Let's try to just stay calm and cool. By the way, antes que empezaran a grabar, el señor se va a hacer los bolsillos y todo, delante sí. de, la, de ella, porque viera que él no tenía ni los bolsillos. Yeah. So now it's six. I really need my phone back. Stop looking okay. at him like it's hurt. Talk to him, he's trying to help you. Let me get the number. Now it's six. Is everything in my pocket? Do no. you wanna pat him down? You pat him down, girl. Oh my god. i got. I'm still waiting for the number. Well, <laughs> if it's if it's, this... if it's if it's in his pocket it won't ring because he turned off your ringer. Well, yeah. you're also accusing us of, even though he just emptied out everything in his pocket. Here's his pocket with his vape in it. Do you want, to, do you want to turn it like, out? Guys, can we? She can't. Well, if they have my number, then they and they have my phone. Well, let's. We don't have your phone. Oh yeah, they have my number. They have my phone. tupido que si el negro le el teléfono él tiene el número de ella, Oye, yo lo tenía aquí en la cartera y usted estaba justo detrás de mí y ahora no lo encuentro. Y el moreno muy calmado. Yo no lo tengo. So ahora la cajera le presta el teléfono de ella para llamar para pa que suene el teléfono, a ver dónde está. Y muy decente el Moreno, que se, di, que se fue a abrir los bolsillos. Yo no me abrí los bolsillos, le dio. Yo acabo de decir eso, que él va a abrir los bolsillos delante de ella Que yo él no lo hubiese hecho. Estoy oh, diciendo. yeah, ya yeah. well, Pues yeah. uh, te digo, el tipo se portó bien y quedó tranquilo, porque no había hecho nada. Mm -hmm. what, what what doing? Doing? Ahora te está sonando el teléfono. ¿Es en tu caja, ma'am? Es. I'm so oh. <laughs> Really? Uh, oops. ¿Es en tu it is I'm so sorry. Right. It is. I'm so oh. sorry. <laughs> really? I am sorry. <laughs> I am All right, cool. Sorry. I apologize. <laughs> <laughs> off. I'm really sorry. No you're not. I guys are crazy. the same thing. Fuck off. Bueno, yo hubiese Increíble. pensado lo mismo está, eh, Nazario Yo estoy en una fila, no encuentro mi teléfono De momento un negro está de mí a la policía ¡Eh, tiene... Nazario ¿Eh? Luis, dile algo, tú te quedas así Señor, pero usted está haciendo Está teniendo prejuicios Yo no lo dije, yo lo pensé fue, yo no... Ya, sobre yeah, todo yeah, sure. Bien. Luis yes. Otro caso famoso fue eh, Esta muchacha Que se llamaba Maya Poncero. Ella acusó a, a un muchacho de 14 años que da la casualidad que el papá de él era un Grammy Award winner de, de, de jazz. Yeah. Ella lo acusó de robarle el teléfono, se le tiró hasta encima y todo. Mm. Cuando, uh, cuando rompe la discusión, de momento llega el, un taxi con el teléfono de ella. Ah, sí, qué vergüenza. ¿eh? No, she got accused, she actually got convicted of a de a, of of, of hate crime. Diablo. Pero acusar al negro de robarle el ay, teléfono ay. y en ese ay. momento vino un taxista. Señora, se le quedó el teléfono en mi taxi. Wow. Bueno, pero el taxista no era negro, ¿verdad? Porque si es negro, no, no viene para atrás. ¡Cesario se pasa! Ay Dios. This lo grande es que tú, usted se cree que es bien blanquito, usted. ¿Eh? Que usted se cree que es bien blanco. ¿Qué bien, yo. Sí. Adiós. Guachupita de, Hills, de, 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 República Dominicana. Hey. Vamos, señores, pero ustedes somos seres humanos todos. That's, 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 Exacto. That's, that's pero... our color. Seres humanos. Okay. Estamos Somos okay. los seres humanos que somos todos iguales. ¿Verdad? Sí. Y los negros. Sí, están... Pero Nazario. Chidas. <laughs> 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 oh, By the way, este, hablando de racismo y cosas, los maestros van a tener que, que, que quedarse en su casa y no, hacer más, no enseñar ni un carajo. Because, oye, esto, 500 distritos escolares a través de los Estados Unidos eh, van a hacer ahora lo que se llaman Cultural Competency Screenings por, para maestros. Eh, en otras palabras, van a en, empezar a evaluar a los maestros acerca de cómo ellos se expresan a nivel de... De, 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 de corrección política, cómo han incorporado la diversidad de géneros en sus clases, ¿eh? y si um, han hecho algo, eh, dice things that are anti-racist, you ¿no? Know, como para sí, sí. mejorar la diversidad de la escuela y qué sé yo qué diálogo. En cierto sentido si tienen algo, aunque sea un poco controversial, se fastidiaron. ¿no? Le van yo a lo que trabajo? digo, <coughs> perdón, yo lo que digo es que el currículo escolar es una cosa que no ha cambiado, que lleva siendo el mismo hace muchos años. Sí. Inclusive el otro día te voy a dar el ejemplo. El otro día estábamos estaban acusando a una maestra que ya utilizó parte de, de un libro que es parte del currículo, es parte de, de los libros que a ella se le asigna, que tiene que enseñarle a los estudiantes, que tienen que leer, que tenía varios párrafos que eran medios controversiales. Sí. You know. Pero bien, esto es un libro viejo que es este, parte del currículo, que es parte de, de lo que se le dice a los maestros que tienen que enseñarle a los estudiantes claro. para cada grado. Y ella pues utilizó esa parte del libro y se metió en un lío. Lo que yo no estoy de acuerdo es de que si usted es un maestro y usted le dice, mire, este, este, este es el currículo, estas son las instrucciones de lo que usted tiene que enseñar eh, cada mes o cada semestre para que los estudiantes se gradúen. Y si en ese currículo que me están dando, que lo terminaron en 1968, hay vainas que son políticamente incorrectas, sí. no puede culpar al maestro. Sí. Pero están buscando, Luis, redes sociales también. Sí, de buscando... checking everything. Ahora los maestros... Y el oh. problema es que, lo que yo siempre he dicho, parte de la educación es que tú tengas maestros que sean de distintas opiniones. Es como el otro día que yo estaba especulando, si sí, hay un profesor universitario que estaba diciendo que la, lo criticaron porque decía las mujeres no deben eh, ser ingenieras ni doctoras deberían deben, ah, sí. las mujeres deben quedarse en su casa y ejercer sí. su rol que es de ser madres y esposas estúpido. ¿Qué yo pico? digo ese ese tipo sabe que lo que está diciendo es controversial claro pero lo está diciendo porque hay que poner a los estudiantes a pensar pero... o sea, hay que hay que darle opiniones diferentes parte de la educación tiene que ser tú preparar a tus estudiantes para las distintas opiniones de la gente. Y, y claro, un maestro decir cosas que son racistas, plenamente racistas, pues es wrong Pero eso es machismo, lo, es machismo lo que él está diciendo. ¿Qué estás hablando? El maestro que tú dijiste, que tú dijiste It que No importa. Claro. Lo que te quiero decir es que él es un tipo, un profesor universitario que está diciendo algo así. Y yo estoy seguro que ese tipo lo está diciendo para promover el, el pensamiento de sus estudiantes. Él, él sabe que eso es. ¿Qué fue, Speed? Que, que lo que quiere es conseguir otra opinión, la opinión de los estudiantes a lo que él está diciendo. Exacto, Alguien que, que le... los estudiantes aprendan a discutir. You know? Porque, claro, si lo que dice tu profesor y lo que tú piensas es exactamente igual, ¿qué diablo estamos aprendiendo? Ahora Esa voy la a, la a la clase. Si tú estás estudiando, qué sé yo, abogacía o estás estudiando cualquier vaina. Eh, y lo que dice el profesor y lo que tú dices son exactamente pensamientos iguales. Tú no aprendes a discutir, no aprendes a ganar un debate. Yeah. You know. Los It debates works. son así: los debates ponen una gente, qué sé yo, un tipo cristiano con un tipo ateo. That's an interesting debate. Sí. Ahora, los tipos cristianos se van a leer la Biblia uno al otro, that's no interesting debate. Dos claro. tipos ateos van a decirse, ¿tú crees en Dios? No. Y tú, yo tampoco. Ya se acabó el debate, se odió la vaina. Para que haya un debate, para que haya discusión, para que se promueva la educación y para que se promueva el, el pensamiento, right? tienen que haber dos puntos distintos para que esos puntos se encuentren y podamos discutir. Ahora, si ahora todos los maestros lo van a poner a pensar igualito y esa vaina, pues, No, no that is not right. we... hay cosas extremas, again. Obviamente, How... si un maestro dice de que la esclavitud era una vaina buena y qué sé yo qué diablo... Pues ya eso es distinto, ¿sí? ya eso es una cabronada. Sí. You know. Pero, Pero eh, eh, perdóname, Luis, eh, y ha pasado que tú das la noticia de varios maestros que son. No, no soy. Y antes de que me crucifijen, lo que voy a decir. Crucifiquen, ¿No? señor. Crucifiquen, ¿Sí? diablo. Qué bueno, es bueno, lo mismo. Ok, tú es el problema con la educación okay. en este país. Crucifiquen. Right, ok. Luis, que si estos maestros son medio brutos, tú perdóname no, no todo okay, pero algunos tell me, porque why, tú tell sabes me que, why tell me why algunas de las la noticias que hemos dado aquí que lo han puesto a, a hacerle fotos de de, de, de afroamericanos uh, hanging y, y todo esto tú no. has visto los problemas que okay. se han buscado dos tres maestros yo, por el currículum de ellos yo sé lo que tú quieres decir lo que no te acuerdas de un buen ejemplo pero sé lo que tú quieres decir un buen ejemplo es uno por ejemplo que dimos el otro día que eh, mandan a los estudiantes a escribir cuál era un personaje que ellos admiraban de la historia y que iban a poner la foto de, de o sea el, el, el proyecto lo iban a exhibir en la escuela por ese año mm -hmm. y uno escribió que su personaje más admirado de la historia era Hitler y muchos padres se encojonaron you know claro well that's fucked up you know that's going to be controversial you know exactly so you know why why make the situation you know why make it just keep teaching and shut up don't be stupid Está bien. Oh, ok, eso es bien fácil de decir. Lo que te, el problema ahora es que tú a veces no sabes qué, qué te va a meter en problema y qué no te va a meter en problema. Es como bueno, el otro día amigo, la, la maestra La maestra de, 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 que hizo de India, ¿te acuerdas? Sí. Yes. Um, que se metió en un lío porque ella empezó a cantar una, una canción y a, y a bailar como si fuera una, sí. una india americana. Una Indi, sí, una india de... de, 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 de <laughs> chica Toa, qué sé yo. Ajá. <laughs> pero esa era una manera de enseñarle a los estudiantes una fórmula de álgebra, una vaina. pero you ella know. but she chose that that method. Y me dio pena con ella, porque ella era bien funny y los estudiantes no se reían. Y sí, la pobre. Yeah. She was trying so hard. She didn't no, mean to offend. Para nada. Uh, na Native Americans. Ella estaba siendo creativa. Yeah. Una maestra creativa. You know. Y al final del día tanta miel y tanta hipocresía, si los, los Native Americans, quien más le ha fallado es el mismo gobierno. Y sí. todavía, por ejemplo, eh, los Native Americans le, le dieron las tierras más áridas, los lugares más desérticos de, de, de aquí de Estados Unidos, y todavía si descubren que por ahí se puede pasar una tubería de petróleo, vienen y le quitan el terreno otra vez y pasa la jodida tubería de petróleo. Eh, todavía en el siglo XXI. Sí. So, ¿Qué tanta hipocresía y tanta miel hay si todavía estamos jodiendo a los pobres indios? You know. Sí. Come verdad. On. Pero, Luis, lo que te quiero decir es que, si, mira, no hables de la esclavitud porque sabes que te vas a meter en lío. Evita, ev, Evítate ciertos subjects. I got it. You're, you're preaching to the choir. Yo lo que quiero decir es que el currículo de, de, de verdad, o sea, los libros, las herramientas que se le dan a los maestros para enseñar son arcaicas y tienen muchas cosas que, que ya no son eh, políticamente correctas, pero no las han cambiado. Entonces el, el gobierno de arriba, el Departamento de Educación, desde Washington para abajo, lo que hace es echarle la culpa a los maestros cuando la realidad del caso es que no se ha reestructurado la educación en este país. Exacto. You know. Es como muchas leyes, Luis. Muchas leyes todavía existen de. Baja desde... un poquito, está, está hablando muy alto. Muy chillón, está como medio chilloncito. Ya, yeah, está chillón. Dale. Que. Uh, <coughs> perdón. Ya. Yeah. Uh, hay muchas leyes también, Luis, de esas bien, bien viejas que, to... que, que nunca las han sacado de, de las leyes, de los libros de las leyes tampoco. Yeah. Sí, que cuesta más quitarlas que dejarlas ahí. Yeah. Tú te refieres a las leyes esas de, de por ejemplo. Usted no puede pasear en sombrero rojo los viernes por la plaza pública. Right. Mierdas así. Yeah. Oye, ¿como yeah. qué fue lo que cambió Biden los otros días? Y... Ah, Biden eh, en el. La declaración de, la, la declaración de, de la independencia, 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 independencia incluyó a las mujeres, que las mujeres sí. no estaban. Yes, very good. Ey, you right. know what? But you know what, Luis? If, if it's not broken, why change? Why? Why change ah, history? It was broken. Stop broken. History, man. No, it was broken. Come on. It was broken. Everything, everything is broken now. Everything is broken. No, everything. Hora. Oh, Jesus. Tú ves cuál es el problema. El, el problema mío es que, eh, o sea, yeah. hay cosas que están mal y que vale la pena corregirlas. Como ese documento you know, de la think... Declaración de Independencia, que por el hecho de no mencionar a las mujeres, fue que por muchos años las mujeres no tenían ni siquiera derecho al voto. Exacto. busca y okay, cuándo fue la primera vez que se le permitió a las mujeres votar? ¿Fue en el 40s? Yeah. So, desde que se fundó el país hasta el siglo XX, las mujeres no podían votar precisamente porque documentos como la Declaración de Independencia eso no las mencionaba. Y de ahí se agarraron los hombres para entonces no contar con las mujeres a la hora de puestos políticos y eso. De hecho, hubo una candidata a presidenta antes de que las mujeres pudieran votar. I forgot her name, but she was a presidential candidate. Fue la primera candidata a, a la presidencia de Estados Unidos cuando todavía las mujeres ni podían votar. ¿Soy yeah, ya, cierta cosita vale la pena cambiarla. Sí, no hay sí, que protestar sí. por todo, es what I mean, Speedy. Oh, well, that, that's what I my point. Baja la voz, pero baja... La, ¿Por qué tú estás en coro? Baja la voz. No hay nada malo aquí. Porque mi quieren que... ya yo estoy cansado, cansado, ah, pues seriamente ya, cansado de todo el mundo cambiar cuánta hostia hay, cuánta madre de ley, cuánto okay. programa de televisión, todo, te dejen ya la mierda, mi dejen es, ya la cabronada, ya de cambiar todo. ¿Tú te sabes la declaración de independencia? Ay, no, me dijo. Pues no es que no es que tú te la aprendiste y ahora te la tienes que aprender con otra palabra. Tú ni sabes la declaración de independencia, so shut the, you shut the fuck up, what's the problem? No, I'm just tired of everybody Además, changing up. No, no, claramente, de todas las vainas que han pasado, esa es la menos controversial que ha habido. Eso fue, you know. Ya oh, tú sabes, cualquier cualquier mierda ya quité. Está espirit, ya. Yeah. Está hoy, está bicha hoy, perdóname. Oh, whatever. I don't know if that's politically I don't know if that is politically incorrect, what I'm saying, but you're bicha hoy, so calm down. ¿Qué fue? Que en 1920 fue la primera vez que la mujer blanca was able to vote. There you go. La blanca. La blanca solamente. Yeah. Hey. Es increíble. Es amazing, ¿eh? Right? La injusticia yeah, yeah, que ha habido en este entonces, país. Entonces, en el 24, las mujeres nativas, Native American Woman, earned the right to vote. Después, en el 1943, las mujeres chinas, were able to vote. Y así sucesivamente fueron. Si tú te pones a ver las injusticias que se han cometido en este país, que fue, you know, por ejemplo, eh, que le decían a, en, en el, a, lo, a los morenos, reclutaban afroamericanos, uh -huh. y le decían, no, esto es para eh, una vaina, ustedes son presos, venían cogían presos afroamericanos, uh -huh. y le decían, si ustedes participan en este estudio médico, este los vamos a dejar salir temprano. Ustedes van a poder salir temprano. Sí. Y era mentira, lo metían como un manicomio y le inyectaban vaina y después ellos se volvían loco y después no, no querían ni salir de, de la celda donde los tenían, they were, este, estaban esquizofrénicos sí, y vaina. Y eso era de que el gobierno haciendo experimentos con, eh, con aquí, los seres humanos. Sí, aquí, en Estados Estados, aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos han tirado han escogido un pueblo un pueblito de lejos y han tirado radiación para ver cómo se, la gente se muere de radiación para estudiar los efectos de la radiación en la población americanos a americanos there you go you know. el gobierno es el más hijo de la gran puta que hay son esta vainita de poner mujeres añadirle mujeres a la declaración de independencia no, no something symbolic ]iste. but you know no es para que pidiesen cojones tanto exacto Ay. Moving on. Hey, um, I don't even want to talk about road rage. ¿Por qué está cabrón es que Speedy, ya que está encojonado él de nada? Y el problema principal que tiene Speedy es precisamente eso de road rage. Pero una y, corta, Luis, porque okay. En ya. estos días viene una muchacha, esta señora de 38 años, está manejando con su esposo. Y, uh, y su hija de, que tiene ocho meses de embarazada está ahí en la parte de atrás del carro uh, y hay un tipo que no se mueve tipo ya van un tipo que no se mueve ya le toca bocina en la luz o está la luz verde el tipo no se mueve ya le toca bocina y el tipo no se mueve su ella viene y se va por el lado le pasa por el lado cuando le pasa por el lado el tipo le entra a tiros la mató Simplemente porque le tocó la bocina. Woman 38, driving with husband and eight months pregnant, crashes into wall and, di and dies after she honked a driver en un accidente de road rage. Se le tocó bocina al tipo, al tipo no le gustó y le disparó cuando le pasó por el lado. El tipo chocó con una pared y una nave. I mean, yeah. eso es lo que yo le digo a Speedy. Speedy, you know, sometimes you don't know who you're messing with. Exacto. Esa mujer pues ahí... nada más, por por, por tonta, el tipo estaba, la luz estaba roja y ella le toca bocina con la luz roja. ¿Ella no fue por...? Con la luz roja, ah, con la Ella está pues. parado en la luz roja y ella le toca bocina con la luz roja. Yeah. Entonces en eso la luz cambia a verde y tan pronto cambia a verde, ella vuelve y le toca bocina y le arrebasa. ¿Ah, pues se lo buscó? No, no se lo buscó, hombre, señor. ¿Se lo buscó? Pues tú estás en la roja parado y le te toca bocina. ¡Ay, coño! ¡Ajá, de verdad! Me está tocando bocina y tiene la luz roja. Y cambia verde y tan pronto cambia, y no me deja ni arrancar cuando está tocando bocina otra vez. Coño. Pues hasta ahí llegó. Yo, porque no ando con pistola y vaina, pero si no con una piedra o una vaina, lo hubiese tirado, como Ya, Nazario, ya. ya. No, señor, lo digo para que cojan la cosas suave. Tanto man. la señora que a lo mejor este, no debió haberse puesto claro. a agitar al otro tipo, Exacto. como el cabrón que decidió utilizar un arma de fuego para un incidente tan pendejo como alguien que le tocó bocina en la luz. Y que ahora lo van no, for real, you, yeah. you, you just ruin your life porque alguien te tocó bocina en la luz. Wow. Tremendo. Idiota. Uh, ¿Cuál es el trabajo más peligroso, Speedy, que tú consideras que tú no harías? Eh, window Washer, de esos que se trepan en los buildings. Funny you say that. Window Washer muere. Eh, porque se cayó de un piso 12 de una, compañía que, de una compañía en Brooklyn que ya tenía 115 quejas de seguridad por parte de los empleados. O sea, esta es una compañía, unos contratistas se dedican a Window Washer y ya de empleados de ellos y clientes, right, Tenían 115 quejas en contra de los métodos de seguridad de esta compañía. Ahora, seguro, los arreglan porque se murió alguien, el pobre Diego eh, Rodríguez Celi. Diego Rodríguez le 34 años. Pobre hombre salió a trabajar y terminó muriéndose por, por una, un harness roto, seguro. Todavía están investigando, mm -hmm. pero... Some stupid shit of, of the company. Sí. 115 quejas a una compañía. ¿Y cuándo es que las compañías la cierran? For, for? I, don't, I don't understand that. Ahora, ahora la ciudad se busca tremenda demanda. Hay veces que tú haces cualquier vainita o algo y te, y te clavan y te... te, te, te Qué sé yo, por cualquier mierda te, te hacen el día la vida imposible. This, esta compañía tiene 115 quejas de seguridad y nadie había hecho nada. No problema, Hasta que se mató ahora este señor. Latino, by the way. Yeah. Sí, Diego Rodríguez, I that. Yeah. Yep. Sí, muchos latinos hacen ese tipo de trabajo. Mira, este, buena noticia. Casi, casi siempre nada más anunciamos los tiroteos. El FBI logró eh, Detener a un tipo en la Florida que planeaba entrarle a tiros a sus compañeros de universidad. Qué bien. Josh Haggins, de 19 años, fue llevado a custodia, dice, a, arrestado en su apartamento en Embry, cer, cerca de Embry Riddle Aeronautical University Campus en Daytona Beach, Florida. El chamaco alegadamente llevaba poniendo, a lo mejor no iba a hacer nada porque veía esto, él y que llevaba diciéndole a varios compañeros y poniendo en social media. Uh -huh. de que él iba a hacer una vaina en la universidad, que eh, había gente que no merecía, que no merecía vivir ya y que le lo, lo, lo iba, y y que lo que que lo iba a entrar a tiro a todo el mundo y qué sé yo qué diablos o oh, ya yeah. eh, entonces lo que me lleva a que tristemente el motivo de muchos de estos tipos que, que hacen tiroteos en las universidades es simple y sencillamente para escuchar su nombre sí. y para ser parte de la historia in, in a neg negative way pero para ser parte de la historia. Porque el tipo no explica ninguna razón sociopolítica ni, ni, ni religiosa para entrarle a tiro. No. Es lo que decía nada que estaba encojonado. Dice: de, de, He was uh, in danger of failing classes. Aquel tipo estaba medio colgado en la escuela y no le gustaba la escuela y que, you know, he. Just... Ah, he recibió una traffic violation en el campus por Qué estar bien. manejando exceso de velocidad o cualquier vaina de esa. O sea, eran vainas de él, que no estudia, que él mismo no estudia, que él mismo maneja mal en el campus y le dieron y le dieron una multa. Estaba llamando la atención. Entonces él quería de que matar gente por eso. Mire, cabrón. Pero que, que pero también está estúpido porque ahora lo cogieron, y va, seguro va a la cárcel. Sí, seguro va preso por varios años. Ya yeah. te digo Luis que todas estas pendejadas y esto desde que Salió todo, todo esto apps del de, de en la internet y eso, es que se alució la gente, antes antes que no esperate, había tanto speed, speed. Habla claro porque estás hablando como Muy en general. En out, sí. Ok, Luis, que desde que salieron todos estos apps, apps Apps de qué? Like give me an example. Ah, uh, de, de eso que te, que you y, mean de TikTok en Instagram and, 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 and. and... all that type of shit. Okay, social okay. media, dude, It's called social media. Ok, desde que salió social media se alució la gente con estupideces y, y todos esos casos han salido de toda esa gente loca. Cuando no había la internet no había tantas jodiendas. No se sabía, porque no se sabía, no porque no había internet. Ah, no bueno, se sabía. bueno, ok. Siempre me dijo a la gran puta de la vida, pero lo que quiere decir Speedy quizás es que ahora es más fácil uno hacerse famoso sí, soy... haciendo una estupidez eh, en social media. si pues sí, hay gente que se prende, se prende en fuego nada más para cogerle followers en TikTok. Sí. You know. No te acuerdas el estúpido que la misma novia lo mató, eh, eh, él aguantando un libro a ver, eh, él aguantando el libro y ella le dio el tiro. Ah sí, eso fue te acuerdas un tipo que se puso y que un libro gordo, o ser una guía hey. telefónica o some shit. It wasn't a Bible. O una Biblia. Ah no, un libro gordo que él se lo puso idea, en el pecho y entonces hizo que la novia le disparara para pa ver si el no, no libro aguantaba la, no sé. la bala y entonces el libro no aguantó la bala y se jodió. <laughs> Hasta ahí llegó. Hablando de libros, yo me acuerdo que en la escuela, y you know what problem we had con los libros? Que por ejemplo, yo estaba leyendo una página de un libro y cuando llegaba a cierto punto de la página tenía que pedirle prestado el libro al, al compañero de al lado. ¿Por qué? Porque los libros de la escuela, especialmente la escuela elemental que yo estaba, la escuela elemental se llamaba Charles Miner en Villanueva, estaban comidos por polilla polilla, I was about to say yes. entonces cuando tú abrías los libros tenían a veces en el medio del párrafo tenía unas cuevas de polilla que tú no veías cuáles eran las letras o sea, pero los libros no eran tuyos no eran de la escuela te los daban en la escuela los tenían oh, guardados en la misma escuela ya. o sea ese libro yo después que yo no lo usaba ya, lo dejaban para otro estudiante el año que viene ya. también tenía la ventaja de que habían libros por ejemplo eh, cuadernos que tenían las respuestas de los ah, exámenes y sí, sí 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 ya otro estudiante lo había usado Sí. Uh, pero sí, pero era. It was like a real stupid problem. Sí. Maestra, de, no puedo seguir leyendo porque está comido el libro, está comido. Eso sí. era que estaba, tenía hoyos de polilla. Entonces tenía yo que usar otro libro, sí. la maestra me prestaba el de ella. You know. oh, oh, oh. Luis, siempre había un gracioso que ponía como una foto de, o dibujaba algo en, en, en el libro algo, algo fresco, algo. Y cuando uno abría el libro es verdad, casi todos los libros de la escuela tenían sus huevitos dibujados por el lado sus su chichitos <laughs> entonces... <laughs> o cosas más inocentes como Batman you know. yeah. Now, razón estúpida para para uno quitarse la vida y quitarle la vida a su familia Esto fue un caso que ocurrió en Alemania es de, un hombre en Alemania se mata a él después de haber matado a su esposa y a sus tres hijos, porque el tipo eh, dice, and the young girls, after he faked a COVID certificate de la, de la vacuna, uh -huh. y entonces pensaba de que uh, her children were going to be taken away when they were discovered. Parece que él cogió y entonces en vez de vacunar a los muchachos vacunarse a él o lo que sea. La, era él. La, la, fue una tarjeta para la mujer para el trabajo de la mujer. Para el trabajo de la mujer. Fue so el tipo eh, por, por la calle compró una tarjeta una vacuna. La falsificó. La o... falsificó. El permiso de la o sea la vaina que te dice que ya tú te vacunaste, el certificado de la vacuna y a la esposa se dieron cuenta de que era falso el certificado. Correcto. Y cuando parece que le iban a despedir o que ya no puede ir a trabajar y eso, porque esa era la idea, ya en Alemania tienen esa vaina de que si tú no estás vacunado, después de cierta fecha no puedes sí, ir a trabajar. Sí. So, cuando el marido vio de que la mujer pasó esa vergüenza, de que le descubrieron que ella lo que tenía era un certificado falso de vacuna, decidió matarse él y la, y la familia. Increíble, hermano de que para evitar la vergüenza de, en vez de pagar el fine y ya porque eso es una multa que le dan aquí un poco unos cuantos días de carta oye él dice no, que él no, creía no, que, era, que era que le iban a quitar los niños dejó en una carta porque ellos iban a ir preso entonces los niños se le iban a dar de que entiende and ¿verdad? you kill them exacto no quiero que mis hijos estén en peligro en manos de otra gente se los voy a matar what the fuck kind of thinking yeah. is that yeah. coño qué manera de pensar mano Increíble. Qué cosa más idiota. Y en Rusia, tú sabes pues es que estos rusos son locos. Eh, otro tipo entró a un edificio de servicio público en Moscú. Sergei Sobillanin. Eh, dice a suspect, ah, el alcalde, Sergei Sobyanin, dice que el sospechoso de 45 años entró y eh, le dijeron que por favor tenía que ponerse una máscara para entrar. Y el tipo decidió de que no se iba a poner la máscara, así que dispar, sacó una pistola y le disparó a dos gente y hirió cuatro. Increíble, Pablo, Las la, la jodienda que está trayendo la máscara y, y, y todas estas basura. Es los ignorantes, los cabrones, los, 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 los trompistas, idiotas, estúpidos del mundo entero. Para para, la, para, 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 para. Ya, ya, ¿Por ya ¿por qué está. Enseguida, porque enseguida son trompistas, enseguida son trompistas. Porque las porque la tromputa eh, eh, no dañe en eso. Yeah, ¿tú, sabes? Tú sabes que comenzaron a. Concho Nazario, me, me va a olvidar lo que voy a decir. Que en Nueva York comenzaron, en algunos estados, han comenzado a vacunar los niños mayores de 5 años, yeah. su primera dosis. Y entonces van a comenzar a requerir la tarjeta. Como comprobante de que tu niño está vacunado para ir a restaurantes, en el interior, en, muchos, sí. en tú sabes, Nueva York, y no sé si en Los Ángeles, también en otros estados. Sí. Y yo digo que eso va a traer más problemas. Entonces. Ah, sí. Ahora la, la gobernadora Cassie Hochul también Luis, va a implementar que si tú no, si tú no estás vacunado, si no tienes la, por lo menos las tres vacunas, tienes que usar máscara dentro de, de los ah, establecimientos sí. sí, ahora yeah, otra vez. Yeah. Oye. Nada que ver con lo de la vacuna, pero que estamos hablando de, 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 de política y vaina del gobierno y eso. I gotta read more into it, pero brevemente vi una noticia que decía que estaban criticando a la vicepresidente Kamala Harris. Oh my God, yes. ¿Es Kamala o Kamala? I forgot. Kamala. Kamala. Yeah. So, un ex miembro del staff de ella. Dice que ella no sabe qué carajo está pasando, que no se prepara para las reuniones y que no estudia los documentos que se le dan y ese baile. Oye, eso. Cuando yo escuché eso, yo, yo prefiero tener la opción de no creerlo. Digo, I'm going to look into it. Pero de verdad que... Es cabrón porque eh, no va a ser. Eh, Joe Biden está viejito. So, es muy posible que en algún momento dado ella tenga que de verdad ser la presidenta de Estados Unidos. Si ella no y eso. no está estudiando y no sabe, no sabe nada de cuando... De los briefings, no está leyendo los briefings. Ese era el problema que tenía Trump, que no le gustaba sí, leer esa vaina. Ah, no, sí, es que esto es un desastre, man. Una serie serie de mojones sí. que hay en Washington. Y es vergonzoso eso porque la gente piensa, bueno, Kamala Harris podría ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Pero la cabrona tampoco estudia su vaina. Eso exacto. es increíble. ¿Y, y, y... Pero fue un empleado votado que lo dijo también. Tú sabes que los empleados votados no hablan nada bueno en la compañía que. Yeah, es true too, but you know. dice ex empleado. I don't know why. Dudes. Si lo votaron o se fue, pero. Pero Luis, perdona. Y, y, eso. ¿Tú no has notado como todos los vicepresidentes de, de, presidentes anteriores siempre estaban en reuniones, siempre estaban en las noticias haciendo esto y esto? Y de Kamala Harris no se oye un carajo de, de que ella fue a Rusia, de que ella fue a ningún lado bueno, a representar a Estados Unidos. No, 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 no. Uh, uh, listen. No, es que... no, no reescribas la historia en ese aspecto. No, no estoy escribiendo la el historia. No es, está en ninguna reunión. Es, perdóname, Speedy. El único vicepresidente que tú oías vaina de él era eh, Dick Cheney. Porque Dick Cheney, de verdad, este Bush lo tenía a cargo de vaina que él no sabía. Dick Cheney estaba a cargo de la vaina de Irak cuando después del 9-11. Eh, Dick Cheney fue, fue básicamente el que, dio la, el que daba la, las órdenes de un bunker. Sí. Eh, porque Bush no sabía ni, ni ni dónde tenía las bolas. O sea, eh, eh, that was the only vice president que yo sé que tenía la, casi la misma importancia que el presidente durante eh, mientras estuvieron en esa administración, Bush and, and Cheney. Ahora, dime tú este, cuando Al Gore era el vicepresidente de cuando Clinton, right? Oh. Al Gore no soy un carajo de él. Hasta que después se fue, se metió la vaina de, de, de eh, del, del medio ambiente de, de, y eso. Yeah. You know. no? No, un carajo. Eh, Mike Pence, no, así un carajo. Oh, no, no, eh. no, 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 espérate, espérate. Mike Pence, por eso es que te quiero decir, por lo menos Mike Pence representaba a, a Trump en diferentes meetings y diferentes... Sí, cosas. Es, exacto, sí. o sea, exactamente, eso es lo que hace el vicepresidente. El presidente no va porque es el... El meeting de los Boy Scouts, que se gradúa siete Boy Scouts, me manden a, a my Pence, que va a ir Trump allá. You know. No, lo que, te quiero, decir que, no, no lo que oye... te quiero decir es que tú no vas a reescribir la historia porque los vicepresidentes no hacen un carajo hasta que no le toca ser presidente. Pero una cosa que sí se le da a los vicepresidentes es el briefing que se le da al presidente. Claro. Al presidente se le da el mismo briefing que se le da a Kamala Harris. Ella tiene que saber lo mismo que sabe el presidente, porque... Si a las 6 de la mañana Joe Biden le dan un reporte de, de una cosa importante militar y a las 6 y media Joe Biden le da un patatú, Kamala Harris has to be able to keep the country going. O no. so tiene que saber también las mismas cosas que sabe el presidente. Y si no le interesa un carajo y no estudia, pues está comiendo mierda. Son de que, que cuatro, cuatro staffers que. ¿Tú sabes? Que, cuatro staffers, eh, no uno eh, solo. Eh, bueno. Dicen, Be non prepared. Wow. Doesn't want to refuse to review the briefing material. That's, that's fucked up. You know, anyway. Y ella tenía puestos grandes. She wasn't like the biggest the big district attorney in California algo así? I don't know what she was before, but, yeah, you know, She was a senator, I know that. Oye, está hablando de senadora, hay un chamaquito de 19 años que es la gran putica. Estaba tratando de extorsionar a una senadora, la senadora Lauren Brooke. Eh, Lauren Book de la Florida, Lauren Book se llama ella. Beautiful woman, una rubia muy bonita. Eh, y entonces ella es eh, senadora, eh, que dice Florida yeah, State Senator, senadora estatal, right? El tipo de alguna manera consiguió fotos de ella con los senos afuera. Ah. Y, y parece que en otras este, posiciones íntimas, ¿no? ¿no? Prometidas, Cosas... yeah. Exacto. Prometedora. Entonces le, le dejó saber a ella, le escribió la senadora, averiguó el teléfono de ella y le dijo, le mandó las fotos diciéndole: Voy a publicar esta foto si, si tú no me das una recompensa. So, la, la señora fue y lo reportó inmediatamente Ajá, a las claro. autoridades. Ella dijo de que sí, las fotos eran de ella, Ajá. que ella se las había enviado a alguien, una persona íntima. íntima, amigo íntimo de ella o lo que sea anteriormente, y que no explican de qué manera el carajito tenía la foto. Dice que sí. el caso sigue en investigación, pero que ella no tuvo problema en decirla, ah, con esta teta tan linda que yo tengo. Exacto. Sí, fue, son mías, vamos. Eso fue donde la policía y un agente encubierto con el teléfono de ella. Ajá. Se puso de acuerdo con el carajito para encontrarse de que para darle la recompensa. Para dar la la recompensa. La el carajito en la conversación dice de que eh, he era a payout of $4,000 to have the content removed. Por 4,000 dólares. Por 4,000 pesos. Entonces Oye, fue ese. un agente encubierto que se presentó al lugar y lo arrestaron ahí mismo. Chamaquito. Dios mío. ¿Sabes que la senadora se buscó eso, la Luis? Ahí vamos. ¿Qué? ¿Por, por qué? Tú, tú tienes, mira, tú tienes un rango, lo que le llaman como un rango. Tú eres senadora estatal, eres senadora. Tú no, tú no, tú no estás supuesto a estar tirándose fotitos así ni nada de eso, sabiendo que te puedes buscar un lío si eso cae en, en, en manos ajena. Ok, lo primero es que eso ocurrió antes de que ella fuera senadora. Aparentemente Pero esta foto... De la política, eh, papi, de ella era una política. Esta foto ocurrió antes de que ella fuera senadora, ¿right? Eh, y segundo... She didn't hurt anybody. Fue una adulta, una mujer adulta, que decidió enviarle fotos de su seno a otra persona adulta eh, que compartían ellos intimidad. Ahí no hay problema ninguno. Ahí fue okay. que un cabrón, eh, se apoderó de la foto y la publicó, pero eso es una vaina íntima entre dos adultos que, que nadie está obligando uno al otro. ¿Tú entiendes? O sea, there's nothing wrong here. No es, como Anthony, no es como Anthony Wiener, que fue una menor de edad que le enviaba fotos del huevo, mientras que le enviaba fotos del huevo parado con el carajito de él de tres años acostado al lado. That's fucked up. Very. Pero lo que yo te quiero decir, como tú, Luis, que eres una figura pública. Ah, no ya yeah, pero el no, problema no, es que tú no vas a estar con teléfono de la macana tuya dentro de tu teléfono, porque sabes que si alguien lo encuentra te vas a buscar un lío porque va a ser primera plana en todos los sitios What are trying to say why, why even you know have that in your phone You don't send dick pics because you don't have somebody you, you don't have anybody to send them to I would never do it I've been asked a bunch of times that que I, si I would tú never If you have a hoe that you are well chulado y ella te dice, mándame una foto de ese huevazo que tú tienes ¿Y Tú no se la vas a enviar. No. Mire, compadre. Bueno, Luis, yo, tú lo sabes, yo te hice la historia. No, 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 no yo te hice una historia que, que, do, que eh, dos mujeres que eran, una era colombiana y una era una bella, una cubana bella, querían llevarme para pa su casa para hacer un trío y yo le dije que no después te despertaste, verdad para mí quería llevarte a su casa a ver un sacrificio satánico no. y te van a picar en cara no, no. El, el que me dio fue un cantazo detrás de la cabeza fue el pana mío chino que me dijo Are you crazy Are you stupid what's the matter with you you said no I said no They, Luis I, this is a true story I'm in a club en Long Island ellas empiezan a bailar qué sé yo conmigo y de momento una de ellas se baja al top y me dice come here daddy tú me entiendes y, daddy, uy True story. She not asked to her father. Come here, Daddy. I, I see I've never I've never been a fan of being called daddy, you know, by a lover. So she tells me, you know, me and my friend wanna wanna take you home. And I'm like, no, no, I'm working. I'm sorry, I can't, and I gotta get up early in the morning. Who's your daddy? <laughs> <laughs> no, I I protect I protect what I what what I am and and what I've built. the same way you protect what you made and what you built. I think people who are in the public figure should protect what they uh, have. Okay, es que, vamos a suponer que ella no era famosa cuando hizo eso. Exacto, suponer, ese es el asunto. Que ella no ella no sabía que ella se iba a hacer famosa, a ser política, you know. She was just being a human being. Y a última hora, listen, Todo el mundo, todo el mundo hace algo con su parte privada. Todo el mundo hace algo con su con sus genitales. Everybody todo el mundo juega con la vaina o deja que otros jueguen con su vaina. Usted puede okay. ser, usted puede ser la mejor persona del mundo. Usted puede ser, coño, una persona que de verdad se dedica a ayudar gente, pero yeah. cuando tiene un rato libre se rasca el culito igual que todo el mundo. O sea, you know. Exacto. And the, and, and that's it. You know, usted tiene derecho a que usted mismo pasarse el dedo, oh, que alguien le pase el dedo donde usted quiera. O sea, no, no importa. Y si usted tiene unas teta, coño, tan linda que usted quiere enviársela a que, que, que otra gente sepa que usted tiene las tetas lindas, coño. And do it. Después que usted haga buen trabajo y eso, y sea una persona justa, no deberíamos juzgar a nadie por eso. That's a, that's Pero power, you know, right? listen, al final del día, cuando son historias así, la persona no se daña su carrera. Cuando son historias así de sencilla de, de que alguien... You know, la, la gente de, de sigue para adelante. Y cuando fue... tú tocaste, cuando alguien, tú le mandaste una foto de un bicho que alguien, nadie te pidió. A lo mejor que estuviera, vamos a suponer, en OnlyFans haciendo negocio, porque es una política, ¿entiendes? Pero yeah. fue una cosa personal. Yeah. Eh, I don't know. It's not bad. Oye, eh, Mr. Sportsman. Dime. Vamos a hablar de esta vaina de. Esto pasó hace Llevo un tiempito atrás, pero. Eh, un trans swimmer de University of Pennsylvania de 22 años okay. levanta controversia luego de debatir todos los récords de natación femenina. Eh, I mean, the sad thing es que esto, this is a trans swimmer, es un tipo que, eh, perdón, una muchacha que nació en un cuerpo masculino, estamos hablando de, de seis pies y pico, fuertísima, ahora ella se cambia y se está cambiando, no ha terminado de cambiarse because she doesn't have like a feminine yeah, body thing, you know, whatever. Entonces compite en la categoría de mujeres en natación y le gana a Toita. Le rompe, no solamente que le gana a, 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 a la muchacha con la que compitió, rompe el récord de todas las competencias de la historia de la natación colegial eh, a los 22 años de edad. And she's a, because she was a man. Entonces yeah. el de, ella dice que, que no, que la ha perdido con el tratamiento mucha musculatura, que no ha hecho su his. Best. Bueno, si hace his best, sí, lo de... Ya yeah, la contratan de, 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 de ferry para transportar gente de un lado a otro. <laughs> ¿Are you kidding me? So, Leah Thomas, de 22 años, compitió en swimming event eh, between Princeton and Cornell University. Y she has been breaking records mientras compite. Cada vez que compita, rompe un récord. Rompe un o sea que es extremadamente más, o sea, mucho más... Fuerte que sus competidoras. y cada vez que compite, casi siempre que compite, rompe algún récord de, sí. de, de otra competidora. Imagínate. You know, tienen que dejar de poner de trans uh, swimmers en estas competencias. Porque todo, es como que no hemos aceptado. Estamos tan pensando en ser tan políticamente correctos que no aceptamos la realidad de que, de que, de que Bruce Jenner, siendo mujer, ¿right? Es 50 mil veces más fuerte que yo, y que me con un me da una galleta y me tumba. Because sigue sí. siendo el cuerpo de un atleta coño de seis pies y pico, fuerte, con musculatura masculina. La fisiología, exacto. Que por más que tenga, you know, se, se cambie a mujer y todo ese tipo de cosas, su cuerpo, su biología sigue siendo masculina. Obviamente va a tener más fuerza que sus compañeras féminas. Mira Luis, eh, te voy a dar un caso de un promotor en, en Polonia. Que eh, un promotor de MMA, de, you know, de la pelea de MMA puso sí. a un hombre a pelear con una mujer. Yeah. Mismo, mismo peso y mismo to, o sea, mismo peso, igual me que fea. Mira a ver si esta pobre mujer eh, eh, no cogió la paliza de su ¿Aún vida. Aún siendo del mismo peso del contringante, del contrincante masculino. Yep. Man. O yo una paliza, pero una paliza, Luis. la barato el tipo, la es Yeah. That's crazy, you know, it it it's it's the same thing, Luis como cuando la, like it, Ronda Rousey, por ejemplo, she's a strong woman, y qué sé yo qué diablo uh, Y yo sé que Ronda Rousey coja, barre el piso conmigo. Ahora yo no sé si yo la pondría a pelear con Conor McGregor, por ejemplo. No, no va no a va, You see what no I'm sé. saying like, you know. como que son casi del mismo peso, But, you know, they, they, it's different. Fisiología. <inter Zen conhecasses> it's like, Luis, when, they, when, when girls want to play football con, con los hombres, with, with the guys, with the boys. I mean, la ponen a patear. There's one that, that want, you know, kicked a couple of field goals or, you know, a, that's what basically they've done or run the ball back. pero Luis que es un tipo de el estos fútbol el, el fútbol el fútbol, fútbol el fútbol femenino eh, lamentablemente más que nada un deporte de exhibición porque las ponen con uno uniforme cortito con la nalga afuera. es bueno you know, somos like a show remember a we had sport. those girls in the show yeah yeah and they were strong girls they were very dedicated pero eh, el fútbol femenino es más que nada una vaina que a los hombres bellacos les gusta verlo porque las muchachas <laughs> Tienen el culo afuera. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué la WNBA no ha pegado? No, 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 no. You're wrong there, Luis. La ¿Qué? WNBA ha pegado. Si ¿Sí? no hubiera pegado, ya, ya no hubiera. ¿Cómo es? Ya hubiera. Uh, already folded. Yeah, who's the, who's the champion? ¿Quién es el equipo ganador? Eh, este año fue Chicago. ¿Sí? ¿Yep. ¿La WNBA? Yep. Right, correct myself. Yo me acuerdo que una vez un gran filósofo llamado Don Amos dijo, a bunch of nappy Yeah, that was the girls Rutgers basketball team. Yeah. De, de colegio. Ah, bueno. Pero yo no veo que los juegos de la WNBA eso tienen la misma asistencia que los juegos de de, de la no NBA. Tienen la misma asistencia, pero tienen, tienen la asistencia suficiente para pa seguir manteniendo y, y abriendo nuevas franquicias en diferentes estados. ¿Y los salarios de esas muchachas? No, uh, it's nothing compared to yep I, I te what. That okay, is. so that's what I'm saying. That's what I'm saying. It's not that it's not popular. Pero no tienen jugadores de, de, de 50 millones al año, ¿verdad? No. No. No, no, no. Yeah, no. Uh -huh. Obviamente uh -huh. no produce okay, lo mismo. right now, hold on. Highest. Highest. Highest paid WNBA player. Yo no sé nada de deportes, so if you say uh, si tú me dices algo, tengo yo que creerte. Exacto. Until I google it. But... 500 mil dólares, Luis. Oye, esa vaina. Liz Cambridge, Las Vegas Aces, 500.000. Es la más que gana de, la, de baloncesto femenino. Ya. Yep. Yeah. Imagínate, medio millón. Cuando un LeBron James se gana casi 35 millones. Ahí go. All right, eh, ya estamos casi terminando esta vaina. Eh, vamos a decirles hello a todos nuestros queridos oyentes con mucho cariño. Saludos para eh, Nairobi Vázquez. Nairobi, mucho cariño, thank you. ¿Tiene nombre de eso, de, de la casa de papel? Sí, sí, sí. Me de, de Money Nairobi. Ajá. Y de una parte de África. También, gracias. Así es. ¿Qué parte? La más baja. Ya. Eh, también para Elizabeth García. Saludos, Liz. También para Madi Mejía que me reí muchísimo con el mensaje que no, que no envió. Oh, Madi, Madi Mejía, yeah, yes. that was funny. Mejía. Thank you, love. Esa muchacha. Shall we read it or no? Tremenda, tremenda. Porque porque vamos a contar su vida. Nada, bueno. nada más nada decir que bueno que aprendió a fumar por nosotros y que le sirvió para mucho. Y que le sirvió para mucho, eh. que ya nosotros le la estimulamos fumar marihuana and now she's very happy. Yes. Allá por With the por su Nairobi, Exacto. you know. <laughs> uh, que different people, Nairobi, Vázquez y Mari, but you know. Eh, saludo para, again, dije Elizabeth García, también para Enrique Uriel. Thank you, señor. Happy birthday a Julie Teresa, de parte de su padre, eh, Julie y Giovanni. Oh, yeah. Happy birthday, Julie. Jul Julie Teresa, happy birthday, Julie Teresa. ¿Cuántos años cumplirá? No ponen aquí, cara. Poquito. I think it's either four or five. No, es la mamá, la mamá. Yo felicito ah. a mi hija, yo felicito a mi hija, pero no me pongo a, a, a revelar edad de nadie. Exacto. No, Saludos también para Jesús de Asa. ¿Eh? Is that the right? De Asa. Ángel Vargas, saludos. Espero que haya pronunciado ese también, Ángel Vargas. Héctor eh. Rivera. <laughs> Saludos a Héctor Rivera de Pensilvania, mucho cariño. Eduardo Rosario, saludos, eh, señor Eduardo. Alexis Junco, Saludos, Alexi. Joel Moreno, Moreno en español, Joel Moreno. Alex Carvallo y Rossi Acevedo de Michigan. Thank you very much para Alex Carvallo y Rossi Acevedo allá en Michigan. Si quieren comunicarse. Ten... No, ah, perdóname. No ha acabado. No ha acabado todavía. Yeah. Me falta a Joel Joel Saint Marys. O sea, Joel Santamaría. Y María. también para Mario Martínez. Eh, para Maxi. Maxi de la Florida. Mucho cariño. Y también para la gente de... Para J-Rod de producción. Un abrazo grande. Y para ah, pero J -Rod, ah, porque le cambiamos el nombre ahora a J-Rod. J-Rod. Sí, uh, J-Rod. Yes. J-Rod. J-Rod en producción J-Rod. Yes. Mucho cariño. <laughs> Si quieren comunicarse con nosotros, Luis Jiménez, el podcast es nuestro Instagram. También el email Luis a Luis All right. Nos chequeamos, people. Hasta la bye, bye.